Psicomotricidad es una escuela deportiva que llevamos muchos años haciendo aquí en el ayuntamiento. Es para niños de 3 a 5 años. Son dos horas, serán dos horas. Una primera hora que son niños de 3 años y alguno de 4. Y una segunda hora de niños de 4 a 5 años. En psicomotricidad, como podéis observar, pues nada, es que simplemente que el niño pues se mueva en todos sus aspectos. Trepar, saltar, correr. Y aquí pues hacemos todo eso mediante juegos o actividades. ¿Cuáles son los beneficios de este deporte? Pues la verdad es que el beneficio es que el niño se desarrolle psicomotrizmente, todo el desarrollo de motor que podamos darle. Aquí la hora de trepar, de reptar o de saltar o correr, todo eso antiguamente nosotros lo desarrollábamos de forma libre y en la calle, pero hoy en día los críos, pues por la peligrosidad que tienen las calles con los coches o por otros motivos, pues los niños necesitan ya espacios cerrados y controlados para poder hacer lo que nosotros antiguamente hacíamos libremente. Ahora los niños lo hacen aquí, pues de forma más controlada y con seguridad. Probably shouldn't, but tried to leave you once. Well, no, it just couldn't. Hombre, realmente hay niños que lo necesitan por nacimiento, porque tienen una motricidad, por alguna enfermedad o por alguna discapacidad, lo necesitan. Otros niños simplemente es porque realmente es algo innato de un niño, moverse, es desarrollarse mediante el movimiento es muy importante. Y hay muchos niños que por el sedentarismo, por las maquinitas, por los juegos que hoy en día se desarrollan, que ya no tienen tanto movimiento como antes, pues esto hace que ese movimiento se recupere. Llevas muchos años, has dicho, con este deporte. ¿Ha ido en aumento o se mantiene? Más o menos se mantiene. Más o menos unos 20 niños por sesión. Son dos sesiones, pues unos 40 críos. Hay años que un poquito más, años un poquito menos, pero bueno, la media está bastante bien. Probably shouldn't, but tried to leave you once. Well, you know it just couldn't. My love is strong, you know I can't restrain it. I don't believe it's wrong, even though I can't explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life we're in, I think we owe it to ourselves to live it, yeah. I love you, baby, though I can't command it. I wanna squeeze your sugar. Pues lo que más les cuesta realmente es el salto con los pies juntos, el saltar. Hay muchos niños con problemas de salto, pero hay algunos, bueno, es el moverse libremente corriendo, hay algunos que se les ve con dificultad a la hora de correr. Corren de puntillas o corren con los pies que no flexionan las rodillas. Pero bueno, aquí más o menos les enseño también ya incluso a respirar cuando corren. Hacemos juegos de pilla a pilla que duran entre 5 o 10 minutos y se van agotando y les tengo que dosificar, se tienen que dosificar mediante la respiración. Les hago que respiren bien, que cojan bien el aire, que mientras corran sepan respirar y ante todo que sepan cuándo parar, que sepan dentro del juego de los pillas-pilla, de pilla-pilla, que sepan cuándo dosificar en descansar y correr, que sepan controlar las distancias, las velocidades e intentar no chocarse unos con otros es muy importante, porque tenemos accidentes aquí dentro de clase. Pero vamos, nada que no sea lo normal y típico en juego con un montón de niños. Hola,
streets down for hot wet drops from Colombian beans. Yeah, she drives goodbye with her kid back seat, moving fuel. Sí, nada, recordar que esta actividad se hace los martes y jueves en el Colegio Molibén. La primera clase de niños de 3 años es a las 5:30, de 5:15 a 6:15, y los niños de 5 años, 4 o 5 años, es de 6:15 a 7:15, todos los martes y jueves. Para apuntarse es en el polideportivo, en el Palau Sant Jaume, y bueno, esto ya sería ya para la temporada que viene ya, me imagino, a partir de septiembre, que se abren las instancias otra vez, pues que se den prisa todo aquel padre y madre interesado en que su crío esté en estas clases. Son 8 meses de actividad, por lo que ha sido este año, 80 euros, más lo que suele valer el certificado médico. Nada, sale por 100 euros toda la temporada, que me parece un poco dinero para lo que realmente se desarrolla aquí. Probably shouldn't. I tried to leave you once. Well, you know, I just couldn't. My love is strong. You know, I can't restrain it. I don't believe it's wrong, even though I can't explain it.